El Infonavit ha implementado protocolos para que los familiares de personas desaparecidas no tengan que preocuparse por el pago de sus créditos. A través de una prórroga promocional que tiene vigencia de 12 meses y puede renovarse todas las veces que sea necesario, siempre y cuando se acredite la ausencia del acreditado, se detiene el cobro de las mensualidades y no se genera ningún tipo de interés. Si eso ocurre, lo primero que se debe hacer, según el Infonavit, es avisar a las autoridades y obtener una declaración de ausencia. El instituto reconoce tres posibles vías para obtener este documento. El primero, el inicio de una averiguación previa por la desaparición del acreditado o acreditada dentro de la Fiscalía General de la localidad en la que se encuentre. Dos, la presentación de una queja por escrito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la desaparición del acreditado o acreditada. 3. El escrito presentado ante el juez civil por la declaración de ausencia del acreditado o acreditada. Una vez que se cuente con cualquiera de las tres opciones anteriores, se debe acudir al centro Infonavit más cercano con el original y copia certificada del documento y hacer un escrito en la que se solicite la aplicación de esta prórroga promocional. Con esto, el instituto da inicio al procedimiento. ¿Pero qué pasa con los créditos en conjunto? Bueno, si se tramitó un crédito con una persona que se encuentra en calidad de desaparecida, al solicitar la prórroga, se detiene el cobro de la deuda de esa persona, pero el porcentaje correspondiente a tu deuda se sigue cobrando sin cambios. Finalmente, si necesita más información, se puede acudir al centro de servicio más cercano o bien consultar infonavitfacil.mx o llamar a Infonatel al 800-008-3900 desde cualquier parte del país.